Cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la chaslán, fumar y amar. Solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer. Oye, chicas, que no encuentro mi falda granate. Por ahí estará, hija, búscala. Pues, hija, yo la busco por aquí, en casa, y no la encuentro. No sé dónde coño estará. Yo no la he visto, ¿eh? Me tendré que comprar otra. Y os di estrenos. Bueno. Ah, chicas, y a propósito de estreno. Nos falta un mes para actuar y María no ha terminado aún la obra. Pero si me ha dicho que la tiene casi acabada. Ay, ¿sabes cómo es? Buena. ¿Pero de qué va? De cuatro mujeres. ¡Ay! No hay ningún hombre. A mí me gustan los hombres. Los hombres prefieren leer el periódico, jugar a las cartas o ver el fútbol. Yo me comprometo a contarle todos los resultados del fútbol. Sí, o terminamos los ensayos jugándonos un mus. Si podemos, meteremos a un hombre. ¡Ay! Que esté bien. Que a mí me gustan así. Bien puestos y apuesto. ¡Eso! ¡Todo un hombre! En eso yo no me meto. Yo solamente hablo de físico. 1,75 de altura, más o menos, anchito de hombros y cuadrado. Ay, Andrea, no me lo pongas más difícil, porque un hombre es un hombre. Y de momento la obra va de cuatro mujeres. Nosotras, claro, sí, nosotras. ¿Tú vas a actuar? ¿Yo? No me gusta. Yo seré la directora. Quizás más adelante un papel pequeñito. Ya veremos. No nos has dicho aún de qué va. Que no está aún terminada. De una señora y tres hijos. Varones. Pobre. Rodeada de hombres y sin que nadie la comprenda. Pobre. Pero si tiene dos varones y una mujer. Ah. No. La madre es la protagonista. Sí. Soy yo la protagonista. Ya veremos. Oh. Oye, que puedo ser yo, ¿eh? Que yo soy una señora y tengo tres hijos. Muchas señoras tienen tres hijos y no es motivo suficiente. Pues lo es, porque me identifico y sufre mucho a que sí. Pues no, no sufre. Oh. Ella es una señora que tiene tres hijos, a cada cual mejor. Están casados y bien situados. Ya. Pues vaya mierda. ¿Y ayudan mucho a su madre? Bueno, no exactamente. Ella es una señora que tiene, que está bien y tiene una pensión. ¡Ay! ¿Es viuda? ¿Sí? Ay, hija, pues algo tendrán que ayudarla. Bueno, no mucho, ¿eh? Pues mira, mientras no le cuesten a ella, porque hay cada caso. Pero es que no es el caso, Andrea. ¡Ay! La hija, la hija. La hija es el caso. Separada, maltratada, con dos niños pequeños y sin trabajo. ¡Ay, pobrecita! La hija no es el caso. La hija está bien situada. Tiene un hombre que la adora y que gana mucho dinero. ¡Ay! Un hombre mayor. Un hombre de tu edad no te quiere. No está casada. Te lo repito. Que no. ¿Cómo que no? No. Porque un hombre de tu edad te quiere. Uno mayor te adora. Te lo repito. No está casada. Y la señora sufre porque su hija no está casada. Y el hombre está para sopitas, ¿eh? Aunque él diga que está como nunca. Tendrá ella por ahí un chico joven. Sí, y entre los dos matan al viejo. Pero la policía los descubre. Sí, y yo voy a la cárcel. ¿Tú eres la hija? No, yo soy la madre. La madre soy yo. Y no voy a la cárcel.
Tú no eres madre. Una madre se echa la culpa para salvar a su hija y se va a la cárcel. Pues me voy a la cárcel y tengo un romance con el vigilante. ¡Ay! Pero si es una mujer. ¿Quién? El vigilante. Hija, pues no tengo un romance. Pero que la obra no va por ahí. Claro que sí. Pues no, no va. ¡Qué manía con los dramas y con que las mujeres sufran! Pues a mí me encantan las obras donde la mujer sufre. Vaya, en la última, que yo trabajé de protagonista, claro, sí, me llamaba Pavlova Osipovna. Y era una verdadera desgraciada. ¡Oh, hija mía! ¡Qué nombre tan sugerente! ¿Cómo se puede ser desgraciada con un nombre así? Pues ya lo ves, lo era. Y me tenías que haber visto. Estaba impresionante. Llevaba un traje... ¡Ay! ¡Ay! Un traje de gran escote, gran pecho, vientre y bajo vientre. ¡Oh! ¡Divina! ¡Me moría! En escena. Pero aquí nadie se muere, Andrea, porque ella es una mujer alegre y confiada. Que tienen una casa, un chalet y un perro. Oye, ¿y los hijos tienen hijos? Sí, uno de ellos tiene a la mujer embarazada. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay! ¿Y va a ser niño o niña? Pues no lo sé. Solo nos dice que tiene a la mujer embarazada y que le ha dejado a su madre los dos gatos. ¡Ay, hija! Pero si habías dicho perro. Ese es el otro. Ah. El otro tiene un perro. Pero el de la mujer embarazada tiene dos gatos con pedigrí. Y como los gatos son malos para el embarazo, pues se los ha dejado a su madre. Ya. Oye, oye, ¿por qué no se los deja la madre de ella? No sé, solo nos dice que los cuida la protagonista y que tienen pedigrí. Pues a mí no me gustan los gatos, ¿eh? ¿Van a salir en la obra? Pues no sé, solo nos dice que se los ha dejado a su madre. Yo qué sé. Mira, ¿y por qué el hijo no los regala y luego se compra otro? Porque sabe que su madre los va a cuidar y los va a mimar. No sé, no lo veo. ¡Ay, te has quedado ciega! Pues es así, Andrea. Y su otro hijo tiene un papel, muy importante en la empresa y su esposa se va con él. Así que se va a un mes a Inglaterra. ¡Hace bien! A los hombres hay que atarlos cortos. Sí. Y a las mujeres también. También. Claro, y le ha dejado el perro. ¿A la madre? Sí, a la madre. Ah, oye, ¿y por qué el hijo no lo regala y luego se compra a otros? Eso, no sé. Si tiene tanto dinero, ¿por qué no los deja en un hotel para perros? Porque no es igual, Andrea. O sea que la... su madre los va a cuidar y los va a mimar. Ya, o sea que la madre se queda con los dos gatos y el perro. Eso es. Sí, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que a mí esa señora no me gusta nada, nada. Pues hija, es muy deprimente. Viuda, con dos gatos, un perro y una nieta. Que no hay que verlo así. Es una obra de mucho amor, mucho amor. Yeah. Ella quiere mucho a los hijos y los hijos la adoran. Yeah. Sí, pero a mí me da la sensación que esa señora es un poco tonta. Como todas las madres, Andrea. Pues eso, tonta. Pues mira, las hay malísimas, ¿eh? Es una suerte tener una madre así, ¿eh? Mira, mi madre, sin embargo, es buenísima, ¿eh? Es la que se queda en mi casa con los niños cuando yo no estoy. ¡Una santa! Claro. El problema de la protagonista es que tiene que pasear al perro y a la nieta. Ya. ¿La madre? Sí, la madre. Deja que lo haga por turnos. Pero no va a dejar sola a la nena en casa, mujer. ¡Pobrecita! ¡Angelito! Pues mira, que yo no sé qué decirte, pero no te puedo dar la solución, ¿eh? Mira. Ya estaría aquí, ya tiene que estar aquí. Mi hija se fue a Australia. Se fue a Australia y tiene... Se fue a Australia por 2 meses y la niña se la dejó a su madre. ¡Ay, bueno, pobrecita! ¡Qué mona! Sí, mira. Y seguro que estaba con su vestidito rosa, ¿eh? Sí, claro. A mí no me gustan los vestidos rosas. ¡Pues es precioso el rosa! ¡Pues no me gusta! ¡Qué asco! ¡Ay, por Dios! Y además, ¿sabes lo que te digo? ¿Otra vez? Sí. ¡Que de negro! ¡Ay, por Dios! ¡Hala! ¡De negro! ¡Sí, de negro! Habría que vestir a las niñas para que supieran cuál es su destino. ¡Qué macabra! A ver, ¿cuál es su destino según tú? ¡Ese! Mujer, pero si esa niña ha nacido de pie,
con unos padres ricos y que se adoran, ¿qué culpa tiene la criatura? Pues si tienen tanto dinero, tendrán una niñera que cuide de la nena. Y ella podrá ir a casa de su madre a pasear el perro de su hermano. Eso. Pues bien, oye, y la madre, que cuide de los gatos. Que vea televisión y que viva su vida, mira. Que la hija no puede porque se va con su marido. Que no lo es. Pero como si lo fuera. Claro, como si lo fuera, porque si no, ¿cómo le vamos a llamar? Por su nombre. Pero si no lo sabemos. Pues hay que averiguarlo. Pero si el marido no sale en la obra. Pues entonces di que se va y ya entendemos. Bueno, ¿qué es eso de que se va? ¿A dónde se va? Yo qué sé. Ya te he dicho que se va un mes a Australia. Y se la deja la niña a su madre. ¿A qué le he dicho antes? ¿Qué? Que se lleve a la niña también a Australia. Sí, claro. Tan pequeña se la va a llevar. Se la deja a su madre. Mira, pues no te puedo dar la solución, ¿eh? Pues no me la des, pero ya tenía que estar aquí María, porque ella es la autora y sabe lo que hay que hacer. Mira qué hora es. Pues por ahora la obra no es como para felicitarla. ¿Cómo te adelantes tanto? Hola, chicas. Hola. Uy, magdalenas. Nosotras cuidándonos el tipo y ya con magdalenas. Bueno, chicas. A ver, ya os habrá ido contando, Ángeles, un poco de qué va la obra. Sí, sí, pero ¿la has terminado ya? Casi. Pues mira, nos hemos quedado que la que se va a Australia le va a dejar la niña a su madre. Ay, ¿y qué os parece? Pues que te diré claramente que la obra no me entusiasma. Pues si queréis, no la mandamos a Australia, la mandamos... ¿A Tombuctú? No, por ejemplo. No. Si no me refería al punto de destino. El punto de destino es Australia. Pero si queréis lo cambiamos. Claro. Ya lo tengo. ¿Por qué mandamos a la señora con su yerno a Australia? Pero mujer, ¿qué tonterías dices? A ver. Eso, que se vaya la madre y se queden aquí la hija y el yerno. Pero si es el yerno el que tiene los negocios. ¿Y se tiene que ir con su mujer? A ver, ¿por qué? Porque la mujer está y la suegra vigila. Es verdad, ¿eh? Es una arpía, ¿eh? Y está siempre con antena puesta. Lo que pasa es que la madre, con tanto perro, gato y niña, se hace un lío. Porque si pasea al perro, pues no pasea a la niña. Normal. Porque con los dos no puede. Claro. Pues ¿sabes lo que te digo? Que hay quien puede. Pues esta no puede. Ah. Y total, que por sacar al perro, pues no va a dejar a la niña sola en casa, digo yo. ¡Pobrecita! Ay, sí, Angelito. Con su vestidito rosa. ¡Qué asco! Entonces la madre decide llamar a la amiga de su hija. ¿Qué soy yo? ¿Tú? Sí. En algún momento tendré que salir a escena. Mira, chica, yo solo cuento la historia. Lo demás es cosa de la directora. ¡Ay, María! ¿De qué te ríes? La chica esta, la amiga de la hija, será una chica joven, ¿no? Hombre, claro. Para cuidar de una niña, pues una chica joven. ¿Y tú, Andrea? Que como que de jovencita nada, ¿eh? Oye, guapa, que yo puedo hacer de madre, de abuela, de hija, de lo que haga falta. Que soy una gran actriz. Tranquila, eso es cosa mía. Ya haremos el reparto. Y ahora deja que siga María. María, ¿y por qué llama a la amiga de su hija? Pues porque se ayuda haciendo de canguro. Ahí además es una chica estupenda. Estudia, trabaja y es guapísima. ¿Sí? ¡Ay! ¿Tiene novio? No. Ay, no me lo he planteado. No tiene, no. Pero yo diría que no. Lo sabía. Le falta un no sé qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le va a faltar un no sé qué? Porque tú lo digas. Sí, porque será una alta ejecutiva y tendrá bigote. Pero no se casará. Tan siempre igual. ¡Uy! ¿Qué cosas dices, hija? He vivido mucho. Tan siempre igual están los... María, ¿y la chica acepta? Claro. En este momento no tiene exámenes. ¡Ay, chica! ¡Qué suerte! Total. Que la madre saca al perro. Lo ata en una farola. Y se pone a ver escaparates. ¡Hola! Así. Tan ricamente. Que ni cuenta se dio de la hora. Y el contrato con la cangura era por una hora.
y tarda hora y media. ¡Qué horror! ¿Y qué pasó? Pues que se encontró a la niña sola en su cunita, sin nadie alrededor. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, qué lástima de niña! ¡Angelito con su vestidito rojo! ¡Qué asco, por favor! Eso sí, la niña estaba muy aseadita, chiquita, ay, y dormidita. ¡Qué bonita! ¡Qué mona! ¡Qué rica! ¡Ay! ¿Y sabéis qué? ¿Qué? Que también encontró un zapato de cuero marrón. ¡Sí! ¿Quién era el zapato? Y es que el zapato era de hombre. ¡Por Dios! ¡No, hombre! ¡Qué espanto! ¡Calla! Que la del bigote organizó una bacanal delante de la niña. ¡Ay! Que no te lo puedes ni imaginar. ¡Qué barbaridad! No me lo puedo creer, tan buena chica que parecía. Pues mira, créetelo, porque amaría una... Ay. Que vamos, que no te lo imaginas. Pues no. La amiga de la chica resulta que tenía una entrevista de trabajo. No. Y no podía venir. Sí. Entonces la chica le comentó que había llamado a su padre para que hiciera de canguro. Eso, su padre. ¿Y el papá hizo de canguro? Sí. ¿Un hombre? Pues sí. Mira. Pues la niña estaba muy limpita y muy reposadita. Sí, pero ¿me vas a decir que yo voy a hacer de papá? Me niego, ¿eh? A mí no me gusta hacer de hombre. Ay, espera, verás. La chica dijo, la canguro, quiero decir. Sí. Pues dijo que tenía tres papás. ¿Tres papás? ¡Ay! Lo voy apuntando. ¡Pero qué barbaridad! ¿Pero cómo se puede tener tres papás? Pues hija, sí. A ver, el biológico... El biológico, uno. ¿El de crianza? El de crianza. ¿Y el actual? Y el actual. Ay, no sabía cuál de ellos era el que había ido. Claro. Pero esta chica... Es que vi... ¿Con qué padre vive? ¿Con ninguno? ¡Ay, Dios mío! Pero... ¡Pobrecita! ¡Ay, Dios mío! Pero... Tan sola y tan joven y tan sola. ¡Ay, por Dios! A ver... ¿Qué vive con su abuela? Inválida en una silla de ruedas. ¿Qué te parece? Me encanta ese papel. ¿Sí? Me encanta. Ya le da vuelta. Ya le da vuelta. Ey, amiga, que la abuela no sale en la obra, bonita. A ver, ¿me quieres decir quién coño sale en esta obra? ¡Eso es cosa mía! ¡Haremos el reparto! Ay, ¿y esa abuela de quién es madre? ¿De la madre? ¡Joder! ¡Menuda herencia! Es una chica buenísima. Sí, muy buena. Y todo lo que tú quieras. Pero en este caso, ¿a qué padre llamo? Recuerda que a los tres. Los tres. Y los tres tenían cosas que hacer. Ya. Y no sabe cuál de ellos fue el que fue. Ya. O sea, que entonces nosotras somos las tres madres. Madre, no hay más que una. La madre. Una. Madre, claro. Pero esos señores tendrían señora. Claro, los tres señores tenían una sola mujer. Ya. Yeah. ¡Qué leona! La leona murió. No me extraña. Pobrecita, extenuada, claro. Esa señora tuvo tres maridos por tres turno maridos. Y murió. ¿Cuándo murió? Pues no lo sé, pero ya está difícil. ¿Qué manía tenéis con liquidarla? Es verdad, porque mira, si viviera, pues podía salir yo a escena. Incriminando a mi marido con un zapato en la mano, diciéndole, ¿dónde está el otro zapato? ¡Maravilloso! ¡Qué momento de tu vida! Pero si ya lo he dicho, el zapato se lo dejó en la otra casa. En la otra casa, sí. Pero yo soy su mujer y no lo sé. Entonces él me pregunta, ¿mi zapato? Y se echa a llorar sobre mi hombro. ¿Pero por qué va a llorar? Porque se los regalé yo en nuestro último aniversario. Oh, pero si los hombres no lloran. Pues el mío sí. Mira por dónde, porque era muy hombre. Tú no tienes hombre. Pero lo tuve. ¿Y lloraba? Sí, sobre mi hombro. ¡Ay, qué bonito! Por eso le querías tanto, claro. Pues claro. ¿Y cómo se fue ese hombre sin un zapato? Verás, la amiga de la hija lo aclaró todo. Fue el padre de crianza el que fue. Pues claro, el que más la quiere. Pues sí. La crió. Imagínate. Y seguro que está sin mujer, ¿eh? Pues sí. Y por lo visto, como venía a cuidar a un bebé, pues se vino con unas zapatillas. Sí. Se quitó los zapatos, se puso las zapatillas, se sentó en el sillón, ay, encendió la televisión y con la nena y la cunita al lado y...
y fue feliz. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay! ¡Eso es un hombre! ¡Yo quiero uno así! ¡Ay, es que no hay nada como cuidar a un bebé! Ay. María, ¿y qué pasó? Pues no lo sé. ¿Cómo que no sabes? No, que no lo sé. Oye, guapa, esa historia no vale, ¿eh? Solo sale una señora. Mira, y además esa señora es tonta. Y además somos tres. Ahí. Y aunque no valga, quiero saber cómo acaba. Ahí. Pues que no lo sé. Es que yo la imaginación la tengo aquí, aquí. Bueno, ¿y qué? Pues que yo solo imagino al tiempo de dormirme, en el duermevela. Me echo. Mira. Y cuando estoy a punto, en ese punto, ¡pum! La imaginación como si fuera un dictado. ¿Y qué te ocurre? Ay, pues que llevo una semana en estado de tensión. Me tenso y no duermo. No llego al punto. Pero no puedes. No puedes ahora. Pues que sí, que no. Es nuestra amiga y bueno, tómate una pastilla. Pero que ya tomo, si ayer tomé dos. Y cuando estaba a punto, en ese punto, el perro que ladra. Me levanto de la cama y me encuentro con un gato. Abro la puerta, salgo al pasillo y me encuentro con el otro gato. Oh, hija mía. Y pasado mañana la niña. Y pasado mañana la niña. Y que mi hija me trae a la niña. ¿Y qué hago con la niña? Bueno. Pues que no puedo. Así que era tu propia historia. Ay, sí. Ay, algo inventado, pero... Ya. Ay, pero sí. Y ya tengo los dos gatos y el perro. Y pasado mañana la niña. ¿Y qué hago con la niña, con el perro, con los gatos? Pues bueno. ¡Cálmate! ¡Que somos tus amigas! ¿Sois mis amigas? Ay, pues claro. Que sí. Además, ver, ya veremos... ¿Me vais a ayudar? Sí, y ya veremos cómo solucionamos ese zoológico. Sí. ¿Acaso lo dudas o qué? Claro. Oye, anda, ven aquí. A ver, ven aquí. Tú ahora desténsate, ¿eh? Desténsate. Sí. ¿Qué vas a hacer? Callando. Ay, pues a ver lo que me hace. Que te voy a hacer aquí un ejercicio que ya verás que bien te va a venir. Bueno, no te pases, ¿no? Shh, tú, calladita, ¿eh? Así. Así, desténsate ahí. Pero, ay... Shh. Ay, chicas, me estaba hasta durmiendo. Ay, qué tranquilidad me ha entrado, chicas. Solucionar las penas, hay que contarlas. Claro que sí, pues compartirlas facilita mucho. Claro, mira, aprovecha ahora y échate aquí. Bonita. Ay, ¿dónde? Aquí, ven. Ay, parece tonta, ¿eh? Ven aquí, venga. Ahí. Ay, aquí. Así. Venga. Ahí. Vale, trae el otro, venga. Así. Ahora. Pero no te duermas del todo, ¿eh? No, solo un duerme vela. Ah. Oye, y tú imagina, ¿eh? Mucho. Imagina. Inventa un final feliz, ¿eh? Hombre, claro, eso es lo primero, eso está hecho. Venga. Pero no te duermas del todo. Eso. No, solo un duerme vela. Eso. Ay, por Dios. María, díselo, que invente algo con si música. Si ella quiere, yo no tengo inconvenientes, ¿eh? María.
sentido. Os estoy oyendo. Ay, chicas, pero no me pidáis lo que no sé. Ay, y ahora lo único que sé es que estoy fatal, ¿eh? ¡Estoy fatal! ¿Qué te pasa? Estoy muy bien. Pues mira, es que... ¿Otra vez? Vale, ya que sois mis amigas, os lo voy a contar. A ver. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Que me voy a ir a una residencia. ¡Uy! Pero bueno, pero qué barbaridad estás diciendo. Pues sí. ¡Joven! Pues sí. Oh, no puedes, que eres nuestra autora. Estoy muy mal. Ay, por Dios. Yo no me lo creo. Pues créetelo. ¿Qué tienes? No me puedo tocar la punta de los pies como yo. ¡Ay! Ya se ha hecho daño. ¡Ay! Ya se ha hecho daño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Me dejas de piedra, ¿eh? Ten cuidado. Ay. A ver, y digo yo, ¿pero tú para qué tienes que tocarte la punta de los pies? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! Ay. Pues no lo sé, ¿para qué me los tengo que tocar? Ay. ¿Habrás tenido una necesidad perentoria? Para tener que tocarte la punta de los pies. Fui al médico. ¿Y qué? Y le dije, doctor, me duele aquí. Ahí. Aquí. Y aquí. Y entonces él me dijo, inclínese y tóquese la punta de los pies. Pero bueno, pero ¿qué tiene que ver el dolor con la punta de los pies? Eso digo yo. Pues no sé, me llegará la columna hasta los pies. A ver, ¿cómo vas a tener una columna tan larga, hija mía? A ver, ¿no tendrías pies? Pues tengo. Pues no te los toques y ya estás. Claro. Solucionas el problema. Ay, ¿por qué no te las toco, eh? Pues no lo sé. El doctor quería que lo hiciera yo. Sí. Inclínese sin doblar las rodillas y tóquese la punta de los pies. Y si el médico lo dijo, será porque lo considera necesario para mi salud. ¿Y tú qué hiciste? Yo me incliné hasta donde pude. Y entonces él me dijo, está usted muy mal, muy mal. Pero tú no le dijiste que tú no vas por la vida tocándote la punta de los pies. Pues no se me ocurrió. Pues mira, ya lo sabes, ¿eh? Como mucho, lo que tienes que hacer es mirarte desde las alturas. Nada de eso. Me voy a la residencia y ya está. Pero, a ver, ¿pero para qué? Para tocárselas. Allí estaré cuidada y atendida. ¿Se lo has dicho ya a tus hijos? No, todavía no. Ay, hija. ¿Y no puedes alquilar un señor de compañía que te las toque en casa? Después de mi Juan... No. Después de mi Juan no quiero un hombre en mi casa. ¿Nada de eso? ¡Ay! ¿Y ahora qué te pasa? Si es que Juan era un hombre especial, ¡ay! Pues sí. Hija, es verdad. Es que no sé cómo enviudaste. Coño, Andrea, ¿por qué se murió? Ya. Pero ¿y por qué no pruebas en algún balneario a curarte esta columna? ¿Sí? Ay, sí. Yo fui el año pasado a una vez. Ay, ¿te curaste? No, pero me fue muy bien, ¿eh? Ay. Sí. Mira, me fue muy bien. Maravilloso, ¿eh? Agua, agua, agua. Venga de agua. Maravilloso, ¿eh? Mira, si quieres, te doy la dirección. Cerca de aquí hay una delegación. El Hotel Aguas Mil. Vale, pues lo voy a probar. Me darás la dirección y iré. Pues sí. Pero no sé. Todavía sigo con la idea de la residencia, ¿eh? No sé. ¡Vamos ya! No sé si os habéis dado cuenta que todavía no hemos ensayado. Hoy no estamos en forma. Pues si queréis estar en forma, podemos incluir un número de baile en la obra. ¡Ay, y sí! Y así engrasáis huesos y os volvéis más jóvenes. Eso sí, me encanta. Sí. Yo he sufrido mucho. Y no quiero regresar 30 años en mi vida. ¡Ay, que no quieres ser joven! Yo lo único que quiero es volver a repetir el personaje de Pavlova Osipovna. Con mi gran pecho, mi vientre y mi bajo vientre. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que tú eres una diva. Y una egoísta. Solo piensas en tu papel y no piensas en la punta de los pies de María. Bueno, que tampoco son para tanto los pies, hija. Mira, escúchame, soy una diva, lo soy. ¡Mira qué frente! ¡Mira qué perfil! ¡Una diosa! Desde que mi marido me dejó por aquella pelandusca, me lo digo yo todos los días. ¿Pasa algo?
No, hija, no pasa nada. No, si nos van a venir bien los baños a todas. Anda, a lo mejor encontramos ahí algún hombre que quiera trabajar en nuestra compañía. ¡Ay, cómo sueño con ese hombre! ¡Ay, qué haría yo con un hombre! ¡Qué obra tan maravillosa haría yo con un hombre! Ay. Pues venga, chica, venga, vamos, venga, vamos a ver si lo encontramos. ¡Vamos ya, venga! Venga, vamos a ver si encontramos en el balneario o no. Yo tuve tres maridos y a los tres con unas cuantas gotas de teatro en el café, pero seguramente no me guardan rencor, pues ellos marcharon hacia un mundo mejor. Mi segundo marido era un rico banquero, con él no tuve nunca problemas financieros. Max se volvió celoso como un jeque oriental y se hizo insoportable la vida conyugal. Lo libré del insomnio y de sus consecuencias y durmió el sueño eterno y las buenas conciencias. Él me dijo: querida, qué bueno está el café, yo no sé qué le pones, qué me sabe también. Venga, chicas, venga, vamos al balneario, que ya es hora. ¡Qué bonito! La primera vez que estoy en un balneario. ¡Ay, qué bonito! Ya os decía yo que era precioso. Nunca había estado en ninguno, ¿eh? Yo tampoco. ¡Ay, la señorita! Está la señorita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mire, es que veníamos a darnos los baños y ya venimos preparados. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ay, ¿dónde están? Por aquí cerca. Por aquí. Sí. Un momento, un momento. ¡Ay! ¡Cómo huele a jabón! Sí, no puedes entrar. ¡Ay, chicas, pues que no he traído jabón! ¡Ay, mujer, aquí tendrán! A mí no me gusta cualquier jabón. ¡Pues yo traigo mi jabón! ¡Pues aquí no venimos a ducharnos! ¿A qué venimos? ¡Claro que sí! ¡Pues no, hija! ¡Son solo baños sin jabón! ¡Ay, qué asco! ¡Sin jabón! ¡Ay, Dios mío! Señorita, hola. ¿Verdad que solo son baños sin jabón? Sí, sí, sin jabón. ¿Qué desean? Pues mire esta amiga que viene a darse unos baños. Yo me los di el año pasado, ¿eh? Y son maravillosos. Ay, muchas gracias. Pero este año, con eso de la crisis, pues que va a ser que no. Así que, pero mi amiga se los va a dar, ¿eh? A ver si me arreglo un poco. Y nosotras venimos, pues, a hacerle compañía. ¡Masajitos! ¿Verdad? Ay, sí, soy yo. Soy yo. ¿Qué papeles tiene? Tenga, por favor, relléneme esta ficha. Sí. ¿Qué pasa? Ay, pues esperar un poco, a ver. Porque voy a buscar las gafas que no veo, es tan pequeña la letra que no veo. Dios mío, Dios mío. Ay, la leche, pues que ¿dónde me dejo las gafas? Que no tengo las gafas. Ahora viviré sin gafas. No te preocupes, ahora, ahora no puedo, ahora no puedo rellenar la ficha. Que no te preocupes, mujer, que la señorita es muy amable y seguro que te la rellena ella. Señorita, por favor. ¿Le puede rellenar la ficha a mi amiga? ¡Ay, me va a rellenar la ficha! A ver. Atentas, atentas. Por favor, dígame su nombre. Venga, díselo, díselo, venga. María Dolores de las Angustias. Es mi nombre oficial, el del DNI, ¿eh? Nacida, díselo. Pues a los pies del Moncayo. Mismo, mismo en Licuénigo. ¿A que no lo conocen? Un pueblo precioso. No tengo el gusto, ¿no? Tiene unas nueces. ¿Fecha de nacimiento? 3 de marzo de 1900. Oye, mirad lo que pone allí, mirad. ¿Qué pone? 3 de marzo de 1940. Uy, si nosotros también. Me quito 4 años, importa. ¡No! ¡Me toque! ¡Pasa! Perdón, que es muy simpática la señorita. ¿Continuamos? Sí, sí, por mí no hay inconveniente. ¿Estado actual? Díselo, venga, venga. ¡Viuda! Eso. Perdón, lo siento. Más lo siento yo. Vale, ¿no? ¿Qué es eso? ¡No tengo! No, señorita. Ninguno. Vamos a ver. Usted se llama María, es viuda. Tiene que tener sexo. Dale, con el sexo. Sí, señorita.
Lo tuve y mucho. Chicas, vosotros sois testigos. A que yo tuve mucho sexo. Lo creo muchísimo. Alta estabas. Mucho, ¿eh? Y su marido. Su marido fue un hombre, pero que muy, muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Eso no le faltó nunca, ¿eh? Yo soy testigo que conozco mucho a la acusada. Pues vamos sí. A ver. Que yo no la estoy acusando de nada. Pues lo parece. Voy a repetir la frase para que nadie malentendido. Su marido era un hombre feliz. Pero que muy, muy, muy feliz. Pero señorita, se murió. Y ya no fue feliz. Infeliz tampoco. Pero fue muy feliz. A ver, señora. Sí, muy, muy, muy feliz. A ver, señora. Ay, sí, vale. ¿Usted me entiende? Yo sí, a ver. Me alegro mucho de la felicidad probada de su marido. Puedo deducir de ese hecho que usted tuvo sexo. Dale con el sexo. Dale con el sexo. Pues dígame el que tuvo. Que no me gusta presumir. Es muy íntimo. A ver, yo no le digo que presuma. Yo solo estoy rellenando su ficha de entrada. ¿Y para los baños? ¿Qué necesidad hay de saber de mi vida? Eso íntimo. Digo, eso digo yo. Mire, son las normas. ¿Y es baño individual? ¡Que no! ¡Me toque! ¡Que no la toques! ¡Mírate, señorita! Si no es individual, yo vengo preparada. ¿Que yo también? ¿Que viene sin braga? ¡Sí! ¿Qué pasa? Es individual. ¿Entonces qué más da? ¿O es que tienen agua para diferentes sexos? Eso. ¡No! Es el mismo agua. Agua sulfurosa. Y además es que la... ¡No! ¡Me toca! ¡No le toca! ¡Vale! Pero pregunto si además es milagroso. Le digo que no. En algunos casos. Ay, señorita. ¿Y cuál es mi caso? ¡No me toque! ¡Ay, no lo toques! Vale. ¿Qué problema es? Es un baño, ¿eh? No es de mi incumbencia su caso. Yo solo trato de averiguar su sexo. Dale, que no se... ¡Qué morbosa es usted, señorita! ¿Sabe lo que le digo? Ay, me cae usted simpática, ¿eh? ¿Qué dice simpática? Que le voy a hacer la pelota un poco a ver si me doy los baños. Simpática. Mira. Me llamo María, Dolores de la Salud. Sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Soy viuda, madre de tres hijos, nietos, perros y gatos. Pero. Mire, y todos de ella, ¿eh? Todos de ella, ¿eh? Y de su marido, ¿eh? Ay, pues sí. Sí, señora, que no llegó a los nietos. ¡Pobrecito! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Sobre todo sí. Por la niña! ¡Ay! ¡Con su vestidito rosa! ¡Qué alto! ¡Y su vestidito! ¡Ay, si la hubiera conocido Juan! ¡Ay, qué pena! ¿Y usted, señorita? ¡Ay! Entre los tres hijos le pagan los baños. Mire, y están muy bien económicamente, pues sí, pero muy, muy bien. Sí, total, pues que fíjate. Tienen piso, coche, chalet, perros, gatos. Que sí, que sí, vale, vale. Tienen, no digas más. Hasta un grillo. Que sí. Y un loro. Y están muy bien económicamente. Y ganan mucho dinero. Y tienen que tener tantas cosas. Que claro, adelantos, claro. Que sí, que falta un adelanto. Pues es que es un claro, claro, claro. Pero que sí. Vaya, no se tendríamos que lavar a mano. El microondas, si no se nos escapa la leche. No, no, no. Además, ¿quién le hace asco? Señorita, perdone. A ver, señoras. Si ahora se ponen ustedes a charlar. Ay, le voy a hacer una pregunta. Señorita, ¿usted cuántos hijos tiene? Uno. Uy. Pues el día que se quiera dar los baños, se los tendrá que pagar usted solita. Claro que sí, es que solo ¿Eso cómo anda? Pues mire, verá. ¡Échale las cartas! ¡Aproveche, aproveche la ocasión que no le vaya a cobrar nada! ¿Pero qué están haciendo? ¡Pero están locas! ¡Qué hace! ¡Que se calle! ¡Ay, Dios mío! ¡Díselo, díselo! ¡Señorita! ¡Mire lo que le ha salido! Es usted separada sentimental de una pareja de hecho. A mí, ¿a poco que me digan? Lo adivino todo, todo. Soy la diva. ¡Ay, qué papelón el suyo! Divina. Lo ha adivinado. ¿Ves? Todo, todo, todo. ¿Ves que soy soltera sin historia? ¡Toma ya! ¡Soltera! Bueno, señorita, y de
sexo qué? Eso de sexo. ¿Lo tiene? ¿Lo tuvo? ¿O lo va a tener qué? A ver, yo me limito a cumplir las normas. Pero si yo le he contado mi vida entera. ¿Y la de mis hijos? Le repito por si no se han enterado. ¡Las normas! Ay, chica, ¿sabes qué te digo? Que ya no me doy los baños, que no me los doy. Con ese dinero me compro un sexo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, para todas! Y luego vengo y me doy los baños. Ya, si le digo el sexo. Eso. Y si quieres, se lo vendo. En buen estado y a buen precio. Y sí. Usado y con historia. Y sin historia. Y aquí se queda. ¡Hala! ¡Que es una amargada, por Dios! Yo tuve tres maridos y a usted se placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Thank you.
soy yo. Oye, ¿tú qué haces ahí escondida? Ay. ¿Qué te ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. ¡Ay! ¿Pero qué te ha pasado? Que no me ha pasado nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¡Dios mío! Pues que no. Que esta noche vienen mis hijos y mis nueras a cenar a casa. ¿A cenar? Sí. ¿Ay, tú no les has dicho nada? Pues no. Ay. Hija, ¿pero y qué vas a hacer?Ues nada, recibirles. Ay, pero que no le puedes preparar tú nada, así que te inviten a cenar fuera. Pero le resulta más íntimo en casa. ¿Pero y qué vas a hacer? ¿Te has caído? ¿Te has quemado? ¡Ay, que te ha caído! ¡Ay, que no! ¡Te has quemado! ¡Que no! ¡Que no! Que es que yo creo que mis nueras tienen plomo en las nalgas. ¡Pobrecitas! Oye, mira, mira. Si fuera platino, pues una rebanadita hoy y otra mañana sería un pasar. Pues no, he dicho plomo. Pues no podrán ni andar. Pues empiece mal. Pero cuando se sientan, ¡ay!, se desploman. ¡Pobrecita! Y no se levantan. No. ¿Qué le ha pasado a eso? Así que yo me he dicho, me pongo la escayola y no hago nada. Oye, pues mira, yo creo que te sienta muy bien, ¿eh? Hombre, claro. Pues a ver, crúzatela sobre el pecho. ¿Así? ¿Qué os parece? Divina, maravillosa. Me pareces una santa. Oye, a ver que me vea. Ay, va, chicas. Pues sí, lo que te digo, una santa. Sí, muy bien. A ver, yo. Ay, a ver. Ay. Se me ve bien todavía, ¿verdad? Oye, ¿y yo? A ver. Ay, a ver, chicos. A ver. Ay, pero chicas, qué grande soy. ¿Qué le vería mi marido a esa anoréxica de 3¼? Chicas, dejadme las historias personales porque tenemos que estrenar obra en un mes. ¿Y tú, María, qué has escrito? Eso. Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo pues que nada? Nada, que tengo la imaginación seca. ¿Pero por qué? ¿Ahora por qué? ¿No duerme? Sí, de maravilla. No me da tiempo ni de echarme en la cama. A ver, ¿y el duermevela? Tú necesitas el duermevela para descansar. Pues nada, chica, tengo un sueño que fíjate que me quedo dormida en el aire. Hija, pero una siestecita nunca viene mal. Ronco. Una siestecita es ronco. ¡Qué momento de mi vida tan grande, chicas! ¿Cómo duermo? ¡No puedes dormir ahora! ¡Que no puedes! Sí. Invítame a dormir, verás. Mira, échate ahora aquí y a dormir sin dormir. Que como me tumbe, me pero duermo. ¡Que no puedes dormir, pues anda, mujer! Échate. ¡No puedes! ¡Que no puedes! Túmala. Oye, mira. Túmala, ven. Si quieres, yo me pongo a tu lado. Ay. Y hago el moscardón. Joder. Se me da muy bien. ¿Ah, sí? Sí, y así no te duermes. Venga. Ah, pues vale. Así, échate. Pues vale, ¿os empeñáis? ¿Me tendré que tumbar? ¡Hala! Ya verás, yo luego si me duermo no respondo. ¡Hala, venga! ¿Qué tal? Ay, bien. No creo que me duerma. ¡Ay, qué sí, duro! Sí, sí, sigue. ¡Ay, qué duro! ¡Pero qué duro es escribir! Ay. ¡Te inspiro! Sí, ay, creo que va a ser de amor, de mucho amor. Ah, sí, pues mira, me alegro, porque va a venir a trabajar Mona la actriz con nosotras hoy. ¡Alas para poder volar! ¡Alas para ir mi corazón! ¡Alas! ¡Quiero volar, volar! ¡El espacio dominar! ¡Subir, pasar el aire! ¡Que la brisa al pasar parece que le besas! ¿Qué llaman? ¡Ay, chicas, viene la nueva! ¡Que viene la nueva, prepararos! ¿Estáis preparadas? ¿Qué le hago pasar, A ver, que nos vamos a preparar. Sí. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Me manda la dirección? ¡Buenas tardes! Dentro. ¡Ah, sí! ¡Sí, la estábamos esperando! ¿Es aquí donde ensayas? ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Oh, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ya me gusta! ¿Vas a trabajar con nosotras? Hombre, si valgo, sí, claro. ¡Ay! ¡Eso ya se verá! Aquí trabajamos mucho, muy duro y con mucho ahínco. Hombre, claro, sí, sí, con mucho ahínco. Sí, sí, me parece muy mira, bien. Mira, verás, te voy a presentar. Sí, yo soy Ángeles, la directora del grupo. Ay, encantada. Sí.
Muy bien. Esta es Luisa. Luisa, preséntate. Yo soy esa. Esta es Andrea. Andrea. Y esta es María. Es que es nuestra autora y ahora está trabajando. Yo ya lo veo, ya lo veo, por Dios. Con mi colaboración. Desde luego, sí. No, yo no sé. ¿Y cómo te llamas? Maribel. Yo me llamo Maribel. Muy bonita, Maribel. ¿Y tú qué eres? ¿Soltera, viuda, casada, separada o divorciada? Adúltera. ¿Qué hacen acá? Dios, adúltera. Yo soy adúltera. ¡Toma ya! ¡Jesús! ¡Adúltera! Sí, adúltera. ¡Ay, por Dios! ¿Y eras joven cuando tomaste esa decisión? ¿O es reciente? Joven. Jovencísima. Mira, 18 años tenía yo cuando me escapé con mi antiguo novio al terminar la boda. ¿Qué boda? ¿Qué es boda? ¡Ah, oh, por Dios! ¿Qué boda va a ser? ¿La mía? ¿Mi boda? Ah, ya, ya. Y por eso te escapaste a la grupa del caballo. En taxi. Uy, mira, yo así no me escapo, ¿eh? No es igual. ¿Y dónde os fuisteis? A París. Uy, que actuamos en París. Emocionante. Eso es muy antiguo. Oye, ¿y tu pobre marido? Le dije que iba a retocarme el lavabo. Ay, ¿y te retocaste? ¡Qué va! Me estaba esperando el otro. ¡Ay! Fue una pasión incontrolada. Oh, ¡hija! ¡Pobrecito! ¿Y por qué te casaste? No lo sé. Me fui dejando llevar. Oh. Oye, ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó? Pues que ha muerto. Ah. Hace nada, 2 meses. Ya, ya. Y ya no soy adúltera. Ya. Pero yo quería que lo supierais por mí antes de que os lo fuesen diciendo por otro lado. Ya. ¡Ay, chica, qué vida tan emocionante! Debió de ser un loco amor, ¿eh? Pues no, normal. No, 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 de normal nada. Sí. Mira, regresamos de París. Entonces alquilamos un pisito. Nos sentamos en el sillón a ver la televisión. Sí. Y allí se nos fue pasando la vida tan ricamente. Hija, ¿y no has tenido hijos? No. No quedaba bien, como era adúltera. Oh, tienes razón. ¿Y no te has divorciado de tu pobre marido? No, lo he ido dejando pasar. Pero tu marido te habrá llamado alguna vez, te habrá pedido el divorcio, te habrá dicho algo. De todo. Mi marido me ha llamado de todo. Y mis amigos, mis hermanos y mis parientes y mis vecinos, todos me han llamado de todo. Oh, eres una mártir, ¿eh? una mártir del amor. Pues sí. Sí, mira, seguro que su marido era un golfo y ella lo intuyó y por eso se escapó. ¿Que le escapó? Sí. También hay golfas. Eso que lo digan los hombres. Ella ahí solita, sumisa, viendo televisión y dejando pasar la vida. ¡Pobre! ¿Y qué sabes hacer, Maribel? Pues mira, yo he hecho muchos cursos por correspondencia. Sí. Y también por internet. ¿Ah, sí? Además, pertenezco a 4 ONGs. ¡Ay! ¿Y qué más sabes hacer? Pero yo... que quiero ser artista, porque mira, yo sé cantar. Verás. El día de San Eugenio, yendo hacia el parque, le conocí. Era un torero de gran tronío y el más... Ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Cantas muy bien, ya nos hemos enterado. Chica, te tenía que decir cómo cantas. Sí. Pero... también sé bailar, ¿sí? Verás. No. Ah, sí.
Bueno, 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 bueno. Mira, me quiero desquitar de mi loca pasión. ¿Ah, sí? Tú debes de saber... Porque mi vida ha sido aburridísima. Sí, cariño, tú debes de saber mucho del amor. Pues no. Quizás mira, más de pasión. Aquello fue como un trueno. Un relámpago. Quizás se acabó todo. Te tenías que haber muerto. ¿Diga? Lo dicho, muerto. Oiga, pero esta momia, ¿qué dice? Para que tu vida fuera apasionante, te tenías que haber muerto. Pues mátala. Oiga, ¿pero por qué me tiene que matar a mí? Ay, ella sabrá que es la autora, que respetamos mucho sus opiniones. Para que tu vida fuera una pasión y no un aburrimiento. Pues mira, nos la cargamos ahora y ya está. No, 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 ahora no. En el momento de escaparse en la jaca, ¡zas! Un disparo, un cuchillo, el destino de Rubén. ¡Ay, pero qué obra! ¿Qué obra podías haber escrito? ¡La televisión! ¡Me la has sesgado! Pero aún estamos a tiempo. Sí. La pasión, para ser grande, tiene que acabar en muerte. Es verdad. ¿Y qué más da el momento? Mira, el marido lo ha ido retrasando. Sí. ¿Y bueno, y qué? ¿La mata ahora? Es verdad, oye. Mira, el marido trabajaba tanto que no encontraba el momento, ¡zas!, de hundirle el cuchillo. ¿Por qué? ¿Pero tendríamos que montarla en una mula? ¿Sí? Claro, mujer, para darle más realismo. ¡Pero como en ninguna, María! Claro, por aquí. Pero, oiga, yo no me escapé en ninguna jaca, ni en ninguna mula, que yo me fui en taxis y después en ferrocarril. ¡Mal hecho! ¿Es que usted todo lo hizo mal? Pues yo hice lo que pude. Mira, definitivamente hay que conseguir una mula para la representación. Una, no, tres. ¿Y para qué? ¿Tres? ¿Tres? Porque me van tres días. Tenemos la función tres días, como siempre, ¿no? Pues con una nos basta, que son muy caras. Pues nada de eso. Porque cuando la matemos, no se va a quedar la mula inquieta, se escapará y al día siguiente no tendremos mula para la representación. Pero María, si la matamos ahora tampoco estará viva y no podemos representar la obra y no nos vamos a cargar a otra. Bueno, pues la matamos. Pero menos. Y al tercer día, la rematamos. Yo no quiero trabajar con vosotros porque es que sois unas locas y unas asesinas. Yo no quiero saber nada. ¡Adiós, locas asesinas! ¿Qué? Pobrecita, no era para tanto. ¿Cómo se lo ha tomado? Esta chica no entiende de arte. Esa, como mucho, ha tenido un ligue con un taxista. Pues fíjate. Para un loco amor que nos había caído, ala, vais y lo espantáis. Esa no entiende de amor. Es más antigua que la polca. Bueno, chicas, vámonos. Ay, ay, adiós. Ay. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pido, nada me llevo. Entre esas paredes debo sepultar penas y alegrías que te di, me diste, y esas joyas que ahora pa otro lucirán. ¿Sabes una cosa? Que ya he terminado la obra. Sí. Y me va a quedar preciosa. No me digas, ¿la has traído? No, es que estoy aprendiendo a escribir en ordenador. Uy, eso en cuanto aprenda, la paso y la traigo. Me va a quedar... Eso del ordenador, hija mía, debe de mejorar mucho la inspiración. Uy, no lo sabes tú bien. ¿Y cuándo la vas a traer? Pues en una o dos semanas. Pues mira, me alegro, porque yo hoy no estoy para teatro. Traigo en el alma un problema personal. ¿Sí? Sí. ¿Muy, muy personal? Yo creo que más que personal,
golpes de conciencia. Uy, pues esos son dificilísimos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué estaba esto! ¡Yo no! ¡Nos hemos robado! ¡Ala, que nos han robado! ¡Nos han violante! ¡Las máscaras! ¡Una nos han dejado! ¡El espejo! ¡Ay, chica! ¡El espejo! ¡Hija, se la han dejado! ¡No les habrá gustado! ¡Es viejo! ¡Pues bien bonito que es! Y a mí me gusta. Me han dicho que han cogido pequeñas cosas en todo el centro. A ver, los zapatos. Chicas, los zapatos que yo uso faltan. Tranquilízate, que estarán por ahí. He dicho que faltan. Estarán por ahí, como el jersey. Eran viejos. ¡Tírale! He dicho que faltan. Bueno, venga, chicas, vamos a ordenarlo todo y hacer un recuento de lo que nos han robado. El espejo. ¡Ay! ¡Mi espejo! ¡Y las máscaras! ¡Ay, mi espejo, con lo bonito que era! ¡Ay, si se lo has robado! Pero si lo trajiste, ¿por qué no te gustaba? Venga, a mí no me gustaba, pero era bonito y era mío. Sí, pero a ti no. Venga, decidme lo que falta sin comentarios. Voy apuntando y en 5 minutos ha ensayado la obra. Mira, hoy no estamos para ensayos con tanta angustia. Ay, chicas, además Andrea trae un problema personal que es de conciencia. No. ¿Sí? Mi marido me ha llamado. Ay, ¿y qué quiere? Volver a casa. Se estará muriendo. Eso. Mujer, perdona, perdona, lo he dicho sin pensar, ¿eh? Pues sí. Y se quiere morir en mi casa y yo cuidándole. Pero después de 15 años, ¿qué plato de mal gusto? ¿Y con la que se fue? Ay, con esa. Con esa ya no tiene nada. Ni con la otra, ni con la siguiente, ni con la de después. ¡Qué barbaridad! Todo un Don Juan. ¿Pero cómo te pudiste enamorar? Pues no lo sé, pero me enamoré muchísimo. Así te ha ido a ti. Cuando eliges un hombre, eliges un destino. Mal hecho. Primero hay que elegir el destino. Luego el hombre. Claro, eso es muy frío. Y mi amor, ay, mi amor fue caliente, caliente y risueño. Ay, yo sabía que gustaba a todas y que todas le gustaban. Pero claro, yo creía que podría con todas, porque para eso soy única. Y fuiste una más. Te aseguro que los 2 primeros años fui la única. ¡Ay, hija mía! Debe ser maravilloso ser 2 años el único amor de tu marido. ¡Ay! ¿Me entiendes, sí, verdad? Sí, 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 te entiendo. Pero claro, luego llega el sufrimiento y el rencor. ¡Ay! Pero qué gran amor. Yo creo que no fue culpable él, fíjate. No sé cómo decirte. Era un conquistador nato. Un caballero atractivo, un caballero lleno de gracia al antiguo usanza. Ay, era... Ay, un cursi y un majadero. Un caballero. Sí, hombre. Y ahora solo me tiene a mí. Me ha contado toda su vida. Y muy desgraciada, por cierto. Y la tuya ha sido un vergel, ¿o te digo? Es pues, distinto. Pues no cedas, Andrea. Él se secó cuando me dejó. Ah, sé que te quedaste tú, que yo le vi con la flaca y vi que se pavoneaba. Es para lo que quedó. No volvió a escribir más. Bueno, tampoco era una maravilla. No digas eso, que era un gran guionista de televisión. Bueno, ¿y qué? ¿No fue culpa tuya? No, pero ha tenido una vida espiritual muy atormentada. Me ha dicho cosas muy bonitas y en realidad... soy el único amor de su vida. Oh. ¿Y te lo has creído? Quiere clonarme. ¡Asesino! He dicho clonarme, no matarme. Ah. Quiere que me repita que siga existiendo una mujer como yo. Bueno. ¿Quiere embarazarte? Estamos hablando de forma simbólica. Como es escritor. Pues mira, que sepas que ese no tiene donde caerse muerto. Ese no tiene un duro. ¿Y habéis hablado algo de dinero? Pues no. No lo pensé, hija. No era el momento. Pues que sepas que la pensión de viudedad es tuya. Tanto si le recibes en casa, como si no. Ángeles, no seas tan dura. Es un problema sentimental. No sé cómo quedó Andrea cuando la dejó. Hecha una pavesa. ¿Estás aún enamorada? Pues no.
pero me ha tocado el sentimiento. Eres blanda. Porque tengo el corazón de oro. No, no, no. Lo que yo te he dicho es que eres blanda. Porque tengo el corazón de oro. A ver, de corazón a corazón de oro. Quiero decir, será corto el proceso, un par de semanas o cosa así, porque si no, se te va a hacer pesadísimo. Máximo 6 meses. ¡Uy! ¡Mucho! ¡Muchísimo! Que venga a casa en el último mes. Mañana. Viene mañana. ¿He hecho bien? No. No sé, no sé. ¿Y si fuera al revés, que tú le necesitaras? Es distinto. Como perro guiando en la noche. Así le dejaba yo. Y yo también. Mujer, está enamorada. ¿Y a los ensayos? ¿Vas a poder venir? Ay, pues es verdad. Claro. Habrá que buscar a alguien que cuide de él cuando yo no esté en casa. Pues que sepas que el sábado se casa mi hija. ¿Vas a poder venir? ¿Cómo voy a faltar a la boda de Bueno, mi hija? Pues que no se te olvide. Así que el viernes nos vamos todas a casa de Ángeles a cenar. Ay, sí. Te lo apuntas bien, ¿eh? Vale. Bueno, tú vienes a mi casa el viernes, que entre todas ya lo arreglaremos. Eso. Eso. Y el otro, que se vaya muriendo. ¿Qué es lo que ahora tiene que hacer? Que practicamos conquistar a los angelitos, chica. Pues hija, debe ser dificilísimo. Pues sí. Bueno, y punto y final. Entre todas ya arreglaremos cómo ayudar a Andrea. Eso. Y ahora vamos a hacer el recuento de lo que nos han robado. Porque tenemos que pasárselo a la directora para que ponga la denuncia. ¿La denuncia? La denuncia. Mujer, pero si ha sido cosa sin importancia. Ay, no, pobrecito. No, son pequeñas cosas, a mí hasta me dan pena. Sí, claro, son unos rateros. Unos simples rateros que pasaban por claro ahí. Que venga, sí. Bueno, denuncia. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con la... Vamos a hablar con la directora. Desde luego no te comprendo, ¿eh? Es que no puedo estar en todo. Deja de dar vueltas, por favor, y siéntate de una vez, que me estás poniendo nerviosa. Sí, hija. Bueno, mira, no te sientes y pásame eso, por favor. Sí, hija. Toma. Ese no, mamá, el otro. Desde luego estás como ida, ¿eh? Oh. Sí, hija. Deja ya de decir sí, hija, que pareces un loro. ¡Sí, hija! ¡Madre! Es que... no sé. Pero bueno... Pero tengo una desazón. ¿Pero por qué? Si todo está saliendo bien, está todo perfecto. ¿De verdad todo está bien? Pues claro que sí. ¿Qué te pasa? Me estás asustando. No sé. Venga, quita esa cara de angustia y prepara unas bebiditas. Algo que nos ponga las pilas a todas. ¿Bebiditas? ¿Pero sí, qué estás diciendo? Y lo celebramos entre todas. Seguro que a tus amigas también les apetece. ¿Pero qué vamos a celebrar? ¡Coño, madre! ¡Mañana me caso!
¿O es que lo has olvidado? Yo sí, desde luego. Lo que yo quisiera saber es si tú te has enterado. Pues claro que me he enterado. ¿Crees que aún estoy en estado de pubertad virginal? ¿No creas que soy tan tonta como para pensar que todavía seas virgen? ¡Qué gráfica eres, madre! Lo que pasa es que a veces uno se casa sin saber que se casa. ¿Qué cosas tienes, desde luego, eh? No sé por qué dices esas cosas, no te entiendo. Es que, hija, a nosotros nos parece... Digo, a mí me parece una obligación decírtelo. ¿El qué? Creo que te has tomado esto como una fiesta. Como quien va a los toros. Pero yo, madre, no voy a los toros. Odio la fiesta nacional. Soy ovolácea y adulta. No he asistido jamás a clases de catecismo ni de catecismo. Y si me caso, madre, es porque me da la real gana. Me parece muy bien que sea naturalista y todo lo demás. Pero después de lo que me pasó a mí... ¡Ay, Dios mío! ¿No me irás a contar de nuevo la novela de tu marido? Mi marido, tu padre, cariño. El único que he tenido. Que era, es y será tu padre. Según tú. Pero yo jamás he tenido la oportunidad de comprobarlo. Pues me parece muy mal que lo pongas en duda, porque es tu padre. Bien, pues ya me la sé, madre. Te dejó plantada y en plena corrida, por cierto. Al segundo toro. Y con 4 meses de embarazo. Pero lo que son las cosas. ¿Sabes lo que hice al día siguiente antes de ir a la policía? Sí, madre, sé lo que hiciste. Pediste el reingreso en el ministerio. Esta vez has tardado en contármelo 2 minutos y medio. Mira, siéntate. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Siéntate, que tengo que hablar contigo. A ver, ¿por qué me tengo que sentar? ¿Qué ocurre? Es que te he mentido. Ya, ya lo sé. Él no era mi padre, ¿verdad? Di que sí, que no era mi padre. Era tu padre. Ay. ¿Y he sabido de él? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Hija, nunca dejé de buscarlo. Y hace 2 años que lo localicé. ¿Y hablaste con él? Sí, hace 1 mes. ¿Y qué? Está arrepentido, ¿no? No, cariño, le invité a tu boda. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que aparezca ese señor ahora en mi vida? Porque es la boda de su hija. Es tu boda. ¿Pero cómo tengo que decirte que no quiero verlo y encima le invitas a mi boda? ¡Porque es que él tiene derecho! ¡Es no, tu padre! ¡No, no tiene! ¡Sí, no lo tiene! ¡Es mi boda, madre! ¡Es mi boda! ¡Y la boda de mi hija! ¡Y de la hija de su padre! Me estoy mareando. ¿Y cómo me puedes hacer eso? ¡En vísperas de mi boda! ¿Cómo me puedes hacer una ¡Siéntate! Cosa así? ¡Siéntate! ¡No me siento! Dime lo que sea cara a cara. Vaya tú si te da un jamacuco. Luego no digas que no te lo advertí. Mira, madre, el jamacuco te lo va a dar a ti cuando no le deje pasar al juzgado. Soy capaz de colocar en la puerta a tus amigas, a cada una con un palo en la mano para que no pase, como si fuesen urracas. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes. Mira, quiero poner en tu conocimiento que tienes 24 hermanos. ¡24! Y todos vienen a la boda. Y sus mamás también. Madre, por Dios, yo pensaba que tú solo bebías mis telas o cosas por el estilo. ¿Pero de dónde te sacas esas historias? Ay, yo no me invento nada, cariño. ¿Qué? Tu padre se fue a Kuwait. Y tiene 4 mujeres y 24 hijos. Los 3 últimos aún no están destetados. Así que vienen con sus respectivas madres. Por favor, madre, dime que nada de esto es cierto. Te estás cargando mi boda. Es cierto. Pero bueno, ¿es que ese señor tiene los hijos de 3 en 3? ¿O acaso es multipérico? No, cariño, solo tiene 1, que yo sepa. Pero los hijos los tiene encamadas. Las deja preñadas en cuarto creciente. ¿Pero cómo me has hecho una cosa así? Si solamente esa familia va a llenar el restaurante, madre, ¿qué le digo yo a mi novio ahora? ¿Qué le yo digo? Lo que hice fue llamarle. Sé que está en buena posición y igual te hacía un regalo. No necesito ningún regalo de ese señor. Me sacrifiqué por ti. ¿Crees que mi dignidad no se siente afectada? ¿Pero cómo lo presento? ¿Qué le digo a la familia de mi futuro marido? ¿Qué les digo? ¡Ay, no lo sé! Mira, eres tu padre y 34 hermanos. Ni la Cenicienta pudo soñar tanto. Pero si ni siquiera le conozco, Dios, me estoy imaginando la foto de familia. ¿Cómo voy a saber quién es? Que sí, cariño, mira, lo vas a conocer por la chilaba. ¿Qué? ¿Que viene a mi boda con chilaba, madre? Digo yo que se vestirá de etiqueta. ¿A mi boda con chilaba? No quiero que venga, menos con chilaba. ¡Pues ya están ahí! Joder, madre, me has arruinado la boda. Dime qué tengo yo que ver con tu pasado. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que eres fruto de mi pasado! Me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar algo por tu culpa. Sí, igual te da 1 millón. ¿En dólares o en rupias, madre? No lo sé, pero hablaré con él. ¿Vas a hablar con él? En realidad ya he hablado. Ya ha estado simpaticísima conmigo. Simpaticísima conmigo. Me encuentra estupenda. Cuidado, madre. ¿Piensas convertirte en su quinta esposa? ¿Vas a aprender a bailar la danza del vientre? Te recuerdo que soy la primera
y de danzas del vientre nada, que desde que te parí a ti estoy jodida de la espalda. Eres la primera, pero de una larga cadena. Me ha invitado a pasar un mes en su casa. No habrás aceptado. Francamente, madre, con lo que gastas en peluquería, no te imagino con velo. No he sabido qué decirle. ¡Madre, por Dios! La soledad, hija. La soledad, que es muy dura de llevar. Tú me dijiste una vez que está solo el que se aísla. ¿Eso te dije yo? Sí. Pues no creas nunca en frases categóricas, que suenan bien, pero son falsas. Yo siempre te he creído, madre, hasta ahora, que me estás dejando de piedra. Es que nunca he tenido intención de engañarte. Me engañé yo, o así me lo creí. Pero ayer... ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó ayer, cuando le viste? No, fue cuando te esperaba. Que me habló el alma. ¿Y te mandó ir a Cubaita, a la fábrica de niños? Dime, madre, ¿te das cuenta de que perteneces a otra cultura? Eso, eso fue lo que me dijo el alma. ¿Qué te ha dado tu cultura? Soledad, le contesté yo. Madre, que te estás justificando, que en el fondo quieres irte. ¡Sí, hija! ¡Un mes quiero jarana! No estaremos ahora en cuarto creciente. Mira que el semental no se aguanta. Te recuerdo que yo llevo mucho tiempo en cuarto menguante. Madre, madre, sabes que para mí lo único importante es tu felicidad. Pero él no existió, no ha existido nunca. Sí existió. Y fue mi gran amor. ¿Es eso cierto, madre? ¿Acaso no sabe soñar? Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more. Nada por aquí, nada por allá. Vacío, espacio enorme, nada de nada. Y sin embargo, aquí estamos. Y surge del sombrero la pregunta inevitable. ¿Para qué? Desde que mi madre se fue, he estado mascando esta pregunta sin que pueda encontrar una respuesta definitiva, certera, redonda. Pero miles de alternativas han rondado mis noches y mis días y todos los segundos de mi existencia. He intentado desesperadamente encontrar los rincones ocultos de mi madre, reencontrarme con ella, volver a ser un conjunto y no elementos separados por este vacío. Quise saber en qué punto de nuestras vidas había empezado esta distancia, este caminar por el mismo sendero sin tocarnos las manos. Hasta hace poco no supe que la soledad es un concepto tangible. Vaya, mi gran descubrimiento. Quizás porque la soledad tiene un precio, una edad, un espacio. Tal vez por el puro egoísmo. Mi egoísmo o el egoísmo de los demás, quién sabe. Pero definitivamente la soledad existe. La soledad envuelve y reduce hasta lo insignificante a quien la padece. Mi madre me abrió los ojos. Perdón, perdón. Quiero decir que me abrió el alma. Me pudo enseñar en solo un instante que todos estamos expuestos a habitar en un mundo de sombras. Mi madre se fue. Por Dios, qué angustia, mi madre se fue. Tu madre se fue a la edad en la que ya ninguno creemos. Cuando tú creías que el caudal de su vida había finalizado. Se fue huyendo de los días oscuros, de los recuerdos que no decían nada, de sus noches de sueños terribles. Tu madre se fue. Tu madre se fue. Tu madre se fue a habitar los espacios palpables de la vida. Pero el tiempo es un buen remedio. Mi madre ya está de vuelta. Están ahí detrás ella y sus amigas. Mi madre ha vuelto cerca del final, sí. Es cierto, pero más viva que nunca. Y tenía razón. A la soledad tenemos que matarla.